El cuarzo fásico es todo vuestro, Rivet y Clank. ¿Cómo le estará yendo a Rivet? En Sargasso, dijiste que le diste el dimensionador a Ratchet para que buscase a los otros Lombax. Nunca pensé que encontraría uno. Y menos nuestro hogar. Sí, se le puede llamar así. ¿Tú crees que funcionaría? No. ¿No? ¡No! Estoy seguro. ¡Oh! Eso ha sido. Me parece que la blizonita acumula energía de las brechas dimensionales. ¡Oh! ¡Otra dimensión! ¿Este es tu Blizzard? No, pero seguro que aquí encontramos cuarzo fásico. Vamos a buscar a los mineros. Puede que debido al desplome de las barreras interdimensionales. Era justo lo que me temía. Alerta de daños en la instalación. Iniciando cierre de seguridad. Tenemos que llegar al otro lado del cristal para activar el mecanismo de cierre. ¿Otro rollo dimensional? Sí, la inestabilidad aumenta. Puede que por eso se haya interrumpido la actividad minera. ¿Nadie va a pensar en los escudos? Dale cariño al repulsor de vacío. Bloquea y devuelve los disparos. Ya tienes bastante para esa preciosidad. Te echaré de menos, bomboncito. ¿No me has castigado bastante? ¡Estúpido universo! Ni trabajo, ni cuarzo básico, ni planeta. ¿Qué más quieres, ¿Mi mente? ¡Pues vale, quédatela! Si ayuda, acabo de enterarme de que hay otra dimensión en la que Blizzard sigue intacto. ¿Sigue intacto? ¿Cómo lo...? ¡Claro! ¡La blizonita! Si el planeta aún no ha sido destruido... ¿Quién era esa? ¿Sabes de qué estaba hablando? Debe de ser una superviviente de lo que haya pasado aquí. Bien, nos falta otro cristal de blizonita.
hablar con algún minero o ingeniero de la dimensión intacta. Tengo que encontrar. Tienes que saber. Está transmitiendo para cualquiera que la escuche. Lo investigaremos cuando consigamos cuarto fásico. Mantened la calma y formad una sola fila en los puestos de comida. Gracias y que nada os mine la moral. Quizás podamos anular el cierre. Sísmica ha destruido el puente. Nos va a tocar dar un buen rodeo. ¿Se te ocurre quién podría ser esa persona desconocida de mi dimensión? Son los globoides de lava cuando no te muerden los tobillos. Es decir, nunca. Necesitamos extraer el cuarzo fásico. ¿Quizá con la perforadora gigante? Busquemos a quien sepa guiarnos.
Esta debe ser la zona central. A ver si alguien nos indica cómo llegar a la perforadora. El puesto de inspección de la ingeniera jefe estará cerca. Te sabes un montón de curiosidades, ¿eh? Así es. Por ejemplo, un minero pasa alrededor del 72% de su vida bajo tierra. ¡Hala! ¿En serio? No, es solo para impresionarte con datos curiosos. Esos individuos parecen tan confusos como nosotros. Terremotos, cierres, brechas interdimensionales... No los culpo, pero necesitamos esa perforadora. Tenemos que darnos prisa. Lo que pasó en el blizzard de mi dimensión podría suceder aquí. Que estar cerca del puesto de inspección. El decorado es un poco más colorido que en mi dimensión. ¡Tuercas! ¡Céntrate! Disculpa. ¿Buscáis a la ingeniera jefe? ¡Usad el ascensor de seguridad para llegar! Gracias. El daño dimensional parece que va a peor. ¡Es bonita! De un modo letal y aterrador. Ahí, esa tiene que ser la ingeniera jefe. ¿Hola? ¿Oyes eso? No. Voces. No hace mucho que he empezado a oírlas. Pero acompañan siempre a la bruma morada. Primero los temblores y la blizonita. Y ahora esto. Yo no oigo nada. Salvo a alguien preguntando si vais a extraer cuarzo fásico pronto. No hasta que averigüe qué está pasando. Por lo que sabemos, toda la zona está embrujada. Por eso envié a mis robots científicos a analizar la bruma. ¿Y? Tengo que ir a por ellos. Cuando no haya peligro. ¿Por qué esperar? Encontraré a los robots y los traeré de vuelta sanos y salvos. Los robots han interceptado un mensaje de tu dimensión. Puede que sea de esa persona con la que nos encontramos. Con suerte nos ayudarán a averiguar qué sucedió allí para poder evitarlo aquí.
¡En marcha! Probando, probando. Los robots han seguido el camino que indican los postes de medición. Seguro que están escuchando la bruma morada. Los temblores cada vez son más frecuentes e intensos. Seguridad ante todo. Intentad no tropezar, resbalar ni romper nada. ¿Sería mucho pedir encontrar el cuarto básico sin tener que andar esquivando lava y terremotos? Para que vuelva. Parece que ha captado un archivo de sonido. Voy a limpiarlo. Ahí delante hay un viejo laboratorio. Conociendo a Jim, seguro que ha ido allí primero. ¿Jim? Oh, claro, otro de los robots. Voy. Los robots están investigando la señal que recibimos. ¡Oh, venga! ¿Pero por qué tardan tanto? Se refiere a los protocolos de seguridad. La burocracia me resulta restrictiva. Entidad amistosa identificada. Saludos. ¿Vamos a ser mejores amigos? ¿No? Deberías volver con la ingeniera jefe. Petición de amistad rechazada. Sonido triste. Volviendo con la ingeniera jefe. No. Identificada. Vamos a ser mejores.
gracias. He perdido la cuenta. ¿Siempre que conoces a alguien temes que trabaje para el emperador Nefarius? Prácticamente todo el mundo que conozco trabaja para Nefarius. Ajá, entiendo. Estoy segurísima de que las brechas se abrieron por aquí. Fijo que encontráis a los robots. En aquella plataforma de la derecha, pasado el puente roto. Ha de haber un modo de llegar. Hemos llegado a la plataforma, pero el robot operativo se encuentra en la dimensión intacta. Tenemos que estar pasando algo por alto. Acercarnos un poco más al robot. Intentando encontrarse a sí misma. Gracias. Ya falta menos para descifrar el mensaje. Ese era el último. Gracias. Volved al puesto de inspección. A ver qué han traído mis chiquitines desde el otro lado. Alerta de proximidad. Formas de vida nocivas detectadas. Iniciando cierre de seguridad. Tranquilos. Tranquilos. Yo misma diseñé el sistema de seguridad. Salvo que los rastreadores de movimiento indican que están dentro de la casa. O sea, ¡qué tonta! ¡El techo! Siempre me olvido de mirar hacia arriba. Fragmentada. Es un error de apreciación.
Resistirse no es una opción. Oh, cielos. Estamos en clara desventaja. Opciones motoras suspendidas. Saludos. ¿Vamos a ser mejores amigos? ¿Sí? Sonido feliz. Voy a llevarte hasta la perforadora de cuarzo fásico en honor a nuestra amistad. ¡Oh! ¡Esto no pinta bien! Esa anomalía dimensional es idéntica a la que vimos en Sargasso. Entonces, ¿puedes ocuparte de ello? Como tu mejor amigo, debo advertirte de que la integridad dimensional podría haber afectado a la perforadora. ¿Y qué significa? Como tu mejor amigo, prefiero no darte más preocupaciones, así que no me explayaré. ¡Que suene la música! No puedo autorizar el uso de la perforadora hasta que el tubo esté despejado. Luego deberíamos ir a un karaoke. ¿Te gusta cantar, mejor amiga? Si la respuesta es no, dejará de gustarme. ¿Arreglamos otro desastre dimensional? Déjamelo a mí. Ahora debemos separarnos en cuerpo, pero jamás en espíritu. Hasta siempre, mejor amiga. Adiós, Jim. Voy a echar de menos a ese pequeñín. Sorprendentemente, yo también. Clank, acabo de ver a Ratchet. En Savali. ¿En serio? ¿Cómo está? Bien. Más delgado de lo que esperaba, pero con aspecto heroico. Voy a divagar. Tus posibilidades están esperando a que las guíes al terminal objetivo. Mis posibilidades no pueden avanzar por culpa del viento. ¿Cómo podría aumentar su peso? ¡Ah! Es una esfera pesada. Aumenta el peso de los objetos que toca, aunque suena obvio al decirlo en voz alta. ¿Y qué es lo que contiene tu libro? Es la enciclopedia más actualizada que hay en el universo. Como la catalogó mi padre. ¿Tu padre? Seguro que lo conoces como el fontanero. ¿En serio? ¿Y qué hace ahora? Ha cogido vacaciones, por primera vez. Por eso me ha dejado al mando y yo hago lo que puedo, pero es difícil estar a la altura, incluso cuando el universo no está en peligro. ¿Cómo acabaron llamándote profeta? La verdad es que no lo he leído. Me lo pusieron los monjes de Savali cuando los ayudé a descifrar parte de sus archivos. ¿Qué quieres decir?
Pues que señalé cosas y dije, eso es una guía telefónica blarguiana, eso un diente de Kertzu, eso es un poema romántico de Terraclon. Porque ha sido increíble, Clank. Solo quedan dos. ¿Cómo van las cosas con Rivet? Bastante bien. Me pirateó el cerebro y vio mis recuerdos. ¿Eso es lo que hacéis los jóvenes hoy en día? Estoy fuera de onda. Es curioso. Pese a ser equivalentes dimensionales, Ratchet y Rivet son muy distintos. A diferencia de ella, él nunca ha manifestado ningún tipo de recelo hacia los robots. Puede que tu dimensión sea la excepción. Puede que los demás Ratchets detesten a los robots en las otras dimensiones. Una bola de gravedad concentrada. Increíble. Son una representación visual de mi mente tratando de entender la dimensionalidad. Cuanto más me esfuerce en ayudarlas a encontrar su camino, mejor la entenderé y podré corregir todo. ¿Algo que Ratchet y Rivet tengan en común? Ambos saben perfectamente cuándo pasar a la acción. No como yo, que siempre me pierdo en los detalles. ¿Y te gustaría mejorar esa parte de ti? No todo el tiempo, pero no estaría mal dejar de preocuparme tanto. Pero no interrumpirte, pero diría que aún hay que encontrar más.
Moe? Si me permites el consejo, sería buena idea rastrear la zona por si quedan más esferas. ¡Ah, Clank! Creo que ya sé cómo ayudarte con tu problema de perderte en los detalles. Solo debes tener más confianza. ¿Qué quieres decir? Si algo he aprendido de mi padre, es que actuar como si supieras lo que haces puede llevarte a donde quieras. Eso y llevar un desatascador. De Blizzard está subsanada. Bien hecho, Clank. Gracias. No, gracias a ti. Y recuerda, la confianza es la clave. Ocupémonos de esa obstrucción. Veréis, he enviado a mis empleados más cualificados a arreglar el tubo y se han atascado. ¡Ha funcionado! Suministro hidráulico restablecido. Ahora que está solucionado, podremos usar el ascensor. A perforar un poco de cuarzo fásico. ¡Bien! Usar la perforadora, conseguir cuarzo fásico, reparar el dimensionador. Si por algún casual no tengo ocasión de decírtelo, gracias. No te pongas sentimental ahora, Tuercas. Esto no ha terminado. ¡Mira! Los socios están de vuelta. Puedo evitar pensar. ¿Qué? Seguimos sin saber qué ha sucedido con el Blizzard de tu dimensión. Pronto lo sabremos. Así evitaremos que suceda lo mismo en esta. ¡Oh! ¡No hay escapatoria! Primero los terremotos. Todo cerrado. Vale, pues no ha bastado con eso. Estamos en la perforadora principal. ¡Ostras! Toda mi vida he soñado con manejar una perforadora 100 veces más grande que yo. ¿En serio? Está todo planeado. Lo planeado siempre sale mejor. Lombax,
Robot, buenas noticias. He descifrado el mensaje del más allá. Escuchad. Encuentro cobertura. Escucha. No enciendas la perforadora. Las flechas la dañaron y ha destruido nuestro Blizzard. ¿Qué? ¡Pero si acabamos de encenderla! ¡Tomas a cubierto! ¡Cierre activado! Intenta desconectarla desde aquí. ¡Esto no es bueno! ¡Ay, madre! ¡Estúpida perforadora! Creía que te gustaban las máquinas grandes. ¡He cambiado de idea! Saludos, soy yo, tu mejor amigo, Jim.
Intenta no morir porque eliminé mi sonido triste cuando nos hicimos mejores amigos. Ahora no, Jim. Ojalá tuviera un sonido triste a mano. Parecer un disparate, pero los Morts cuentan leyendas sobre alguien que vive en Torren 4 llamado el Reparador. Si está roto, el Reparador puede repararlo. Pues en ese caso, habrá que comprobar si las leyendas son ciertas. No me puedo creer que hayamos salvado Blizzard. ¿Y si arreglamos este cuarzo fásico y salvamos el universo? Muy bien, Tuercas. Vamos a buscar al Reparador. Si tienes razón y el Reparador consigue recomponer el cuarzo fásico, habremos logrado lo imposible. ¿Habéis oído eso? Es el sonido que provoco cuando destruyo mentiras. Sucias y podridas mentiras. Ellos dicen que esta dimensión es inestable, que seremos absorbidos por un vacío informe. ¡Ah! ¡Falsedades! Y si creéis que me equivoco, os ordeno que os deshagáis de vuestros sistemas ópticos porque claramente no funcionan. Lo más importante, esos gamberros Lombax no han escapado. ¿Cómo van a escapar si... ¡Ah! Si ni siquiera los he atrapado. ¡Cenutrios! Mirad, esto sí es verdad. Mi recompensa por los Lombax aumenta... ¡400 nepadólares! Comprobadlo vosotros mismos. ¡Mirad qué real! ¡Qué palpable! ¡Qué poco inventado! Si os interesa, ¡traedme a esos estúpidos Lombax! El doctor Nefarious no va a parar hasta que nos haya atrapado. ¡Hay que seguir avanzando! No me he olvidado de ti, Trudy. ¡Vamos allá! Esta misión no tendrá complicaciones. No sé en tu dimensión, pero aquí las cosas nunca salen según el plan. Aquí aprendes a improvisar a toda prisa. Yo también tengo un don para la improvisación. Bueno, tengo ganas de verte en acción. Vamos a reparar el cuarzo fásico. Espero que el Reparador sea tan bueno como dicen los Morts. Sí, yo también lo espero.